alto. Arturo. Buena, buena, buena. Dale la vuelta.
Oh!
Primer asalto. ¡Vamos, Javi! Segundos, fuera. Segundo asalto. ¡Arriba! ¡Aprovecha, Javi! ¡Arriba! ¡Arriba tu pata! ¡Arriba tu pierna! 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 ¡Arri
hijo de puta, es un cabrón. Lo sé yo. Lo sé yo que mi novio. Pero es que estábamos todos de prisa a la 8 y llegado a las 9 y cuarto. Porque sí, sale de los cojones, a ver. Dígame la audio y dígame, ¿dónde vas a pica falsa? ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Vamos, que mañana no trabajamos! ¡Vamos, Javi, vamos, Artilla! Segundo fuera. Lo primero, un aplauso bien fuerte para estos dos guerreros que nos dejan flipados los últimos platos de la noche. Y el ganador de este combate es... ¡Esquina Roja!
con 50 kilos de peso, Fitio López. Un combate de kickboxing neoprofesional, pactado en 50 kilos de peso, con una duración de 4 saltos de 2 minutos cada uno. Un fuerte aplauso para estas dos guerreras y este cinturón que tenemos en el suelo, que hoy se lo llevarán una de ellas. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Primer asalto. Segundos fuera. ¡Vamos, Cintia!
Chicha. Segundo asalto. Segundos fuera. Tercer asalto. ¡Vamos, Cintia!
Segundos fuera. Cuarto y último asalto. Y el cinturón internacional de la Global Boxing Federation es para... Esquina Roja, Cintia López. ¡Alcaraz!
en la esquina contraria vamos a recibir con un aplauso muy fuerte a Aira Cabrera. Del Team Satur con 70 kilos de peso, Carlos Alcanza. Y en la esquina roja, desde Canarias, del Team Francis Loren con 70 kilos de peso, Aida Cabrera. Un combate de K1 profesional, repito, combate de K1 profesional, pactado en 70 kilos de peso con una duración de 3 asaltos de 3 minutos cada uno. Vamos a darle mucha energía con otro aplauso al último combate de esta pedazo de velada, por favor. Primer asalto. ¡Vamos, Carlos! ¡Eso es! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Eso es! ¡Vamos!
Segundos fuera. Segundo asalto. Yeah!
Requena. ¡Adiós!
de este último combate del Cojo de Disfrutar Profesional es Esquina Roja, Aira Cabrera.